municipio de la comuna de Lautaro realizó la entrega de un nuevo furgón al Departamento de Salud Primaria, el cual servirá para que el personal pueda trasladarse a atender a parte de la comunidad del sector rural, lo cual era muy necesario tanto para los funcionarios como para quienes se beneficiarán con la atención de los profesionales de la salud. A este vehículo se le sumará otro en las próximas semanas, el cual estará destinado a la unidad de postrados. El nuevo furgón será uno más de los que aportará el municipio, entre los cuales a futuro habría uno más amplio para reducir los tiempos de traslado del personal a sectores rurales. Además, agregó que se comprará un terreno nuevo para otro CESFAM en la comuna, aparte del proyecto del sector norte, el cual sería en Guacolda, a la bajada del Puente Viejo. El alcalde Raúl Chifrit Díaz agradeció en nombre de la comunidad y de su cuerpo de concejales al personal del departamento el compromiso y vocación de servicio. El edil, al momento de la entrega del nuevo transporte, recalcó la importancia de cuidar los vehículos, respetar la velocidad y las vidas de las personas. Disponer un poco de tiempo para poder inaugurar un nuevo furgón para la salud primaria de Lautaro, que va a atender parte del sector rural. Hay mucho, no un esfuerzo, la salud primaria necesita mucho más furgones, mucho más comodidad para poder atender a un paciente. Me acompaña don Carlos Quiroz, ustedes ya lo ubican, la ciudad Gladys también se tiene que estar, algunos profesionales que están estacionarios, don Marcelo Bueno, nuestro luchador. Yo veo mucha gente en todo lugar que trabaja. Una semana más viene llegando un furgón más o menos parecido a esto, porque creamos la unidad de postrado que va a tener un furgón nuevo. Ya lo compramos, viene a llegar pronto. Sí, la próxima semana ya está. La próxima semana, ahí vamos a inaugurar la unidad de postrado de Lautaro. Yo quiero agradecerle a ustedes y también pedirle el compromiso que han tenido y que hagan doble el esfuerzo de poder atender gente, la gente que es rural en la ciudad, todo lo que significa atención primaria de nosotros. Que nos puedan ayudar en mejorar su calidad de vida de ellos, pacientes. Nosotros lo queremos a ellos. Entonces, buscar esta vocación de poder servir a la gente, hagámoslo con cariño. Hagámoslo con mucho cariño, con mucho, no con esfuerzo, con cariño, porque creo que la ciudad lo necesita a nosotros. Les quiero contar que acabo, hace un día atrás más o menos, llamar a Temuco, a una persona que nos va a recibir la próxima semana. Vamos a comprar un terreno nuevo. Aparte de ese pan que está en el sector norte, un terreno que está al lado de los colectivos, vamos a hacer ese pan nuevo para 30.000 personas. Eso lo vamos a postular este año, si quieren, vamos a sacar el proyecto. Pero vamos a hacer un gran esfuerzo como municipalidad. Lo conversábamos con el director de finanzas, con la administración. Vamos a comprar un terreno, hacer otro pan nuevo y trabajar fuerte. Esta semana, la próxima semana, esperamos concretar ese negocio de comprar el terreno que está ahí en el subpauso. Ahí queremos hacer un semáforo nuevo para 10.000 personas y el de acá arriba va a ser para 30.000 personas. Yo sé que ustedes están hacinados, están complicados para la atención, pero tenemos que hacer un esfuerzo y atender a nuestra gente. Quiero entregar la llave a Jaime, que va a ser el conductor. Pero esto él va a tener la llave para trasladarla a donde se va a guardar. Hasta el lunes parte otro chofer. No, él se va a hacer cargo. Yo lo que te voy a pedir, Jaime, es que igual Roberto, que cuando uno entrega un vehículo, se haga responsable ese vehículo. Cuando pasa de una mano a otra, a otro chofer a otro, no lo cuidamos. Y a veces tengan mucho cuidado, yo sé que han ido accidentes, todo eso, pero es importante que ustedes cuiden sus recursos y cuidan también los vehículos, y aquí van personas. Van, hay vida, hay detrás de ellos, hay personas, hay niños, hay gente adulta, hay familiares, que de una forma también preferible demorar un minuto, 5 minutos, 10 minutos, pero no perder una vida y digamos que es lamentable. A veces andamos demasiado apurados, pero eso lo puede hacer uno como alcalde, pero ustedes no. Así que yo quiero invitar a... Esto costó 21 millones 300 mil pesos. Quiero invitar a Carlito.
¿Qué pasa? ¿El cheque? Marcelo, le chequeamos aquí la llave a Jaime, pero no tiene más combustible. Creo que este furgón es bueno, pero lamentablemente perdimos una corrida siempre. Hay que hacer a futuro, hay que hacer un esfuerzo para comprar uno grande. Uno grande, donde caigan 20, 25 personas, porque yo ya le preguntaba, ustedes cuando van al escudo, van a un viaje y después tienen que buscar otro furgón más y llevar a la otra persona. En vez de entender, a la constante de las 8 y media, 9 de la mañana, llegamos a veces a las 10, 9 y media, la gente reclama. Entonces, Jaimito. Súbanse un par de chicas, que anden con el uniforme. Que... Vamos, chiquillas, súbanse. Súbanse para... ¡Ay, Lucía! ¡Lucía! ¡Lucía! ¡Ay, venga! Súbanse, den una vuelta, avanza. Chiquilla, venga, venga, ¡Ya!